A mí me encanta que estemos en vivo y que hoy estrenemos un nuevo espacio aquí en el programa. Fíjense ustedes, el invitado que tengo ahora no va a estar con nosotros durante eh, todo el espacio que dure la sección en el programa. Lo llevará a otra persona, pero igual también puede ser que lo encontremos aquí frente a las cámaras hablando de piezas museables muy interesantes y que por sobre todas las cosas... Cultural de la nación y nos ayudan también a crecer culturalmente. Para eso voy a presentar al subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas, conmigo está Abdel Díaz. ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por... ¿Es así? Sí, exactamente. Ya, ya. No, no, digo yo que te así como que impulsado. Óyeme, tú sabes que ya la salvedad está hecha. Eh, eh, básicamente, tú vienes hoy, digamos, a estrenar, a situar un poco a las personas de por dónde va todo esto y también alguna otra información que se eh, escape de tu institución de la cual eres subdirector. Pero sí me gustaría que los amigos que están viendo de tarde supieran que a partir de ahora vamos a tener una sección que va más allá del patrimonio, va más allá del arte y también de la percepción. Estamos hablando de obras tangibles que pueden estar en diferentes instituciones museables del país. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Creo que lo decías, va más allá del patrimonio, creo que va también relacionado con el conocimiento. Es una, digamos, una sección que lo que queremos es invitarlos a que conozcan, pero no solamente piezas eh, que puedan estar aquí en La Habana, sino que sean piezas que estén relacionadas con el patrimonio cultural de toda la nación cubana. ¿Cuántas instituciones tienen ustedes que pueden tener eh, piezas y obras así? Eh, Frank, en estos momentos es variada, variadísima, exactamente, muchas. porque eh, a veces pensamos que las colecciones solamente se centran en los museos, pero también hay colecciones culturales y, e instituciones que no necesariamente tienen que ser con un fin cultural, que pueden tener variadísimas y... Muy buenas colecciones que han ido, eh, digamos que, construyendo a lo largo de eh, toda la vida que hayan podido tener esta institución. Eh, también hay muchas personas particulares que han uh -huh. podido, eh, digamos que, salvaguardar y construir una importante colección. Y todo esto forma, de patri forma parte del patrimonio cultural cubano. Y esto es un poco lo que va a ir la esta sección. Vamos a hablar sobre patrimonio, vamos a hablar sobre piezas, vamos a hablar sobre colecciones, eh, vamos a hablar sobre hechos culturales, eh, sobre estilos, eh, personas, técnicas, manufacturas, y creo que lo más importante es que siempre nos vamos a apoyar en nuestro patrimonio cultural cubano. Siempre los ejemplos van a salir de instituciones culturales que vamos a poder eh, tener nosotros en... En los lugares eh, donde trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en el Museo Nacional de Tejorativa, pero esto ya, como dijiste, estuvo mucho más allá de mi museo. Implica a toda la Red la red Nacional de Museos de sí. Cuba, implica también a otras instituciones y es un trabajo colectivo. Estamos tratando de visibilizar. Ya el patrimonio cultural cubano es visible, ¿no? Pero bueno, gracias a ustedes podemos visibilizarlo de aún, de aún más en este sentido. Antes de despedirte, que me parece súper interesante. Qué nuevas hay dentro de la institución tuya, digamos mínimo si no es presencial online para que los amigos vayan, lo vean, bueno, bueno eh... acudan por aquí. <laughs> ya hemos estado en otras ocasiones aquí hablando sobre nuestra presencia en las redes sociales, pero quiero invitarlos a que eh, visualicen, ¿no? en sus teléfonos, en donde ustedes puedan tenerlo, eh, la exposición Museos de Arte en Cuba: diálogo entre colecciones. Sí, que sí. Esto es un poco de lo que va también esta sección. Son, eh, están participando en esta exposición que es bastante amplia, bastante diversa, 29 instituciones culturales, desde Pinar del Río hasta eh, Santiago de Cuba, 29 instituciones culturales con 45 propuestas diferentes, mobiliario, orfebrería, eh, caricaturas, eh, grabados, pinturas, esculturas. ¿Cómo se entra? ¿Cómo nos enteramos? En eh? todas las en todas las plataformas del museo, Museo Nacional de Artes Decorativas, van está. a tener la posibilidad de ver la exposición y también de descargar. Eh, un documento PDF que contiene la información de todas las piezas que se están visibilizando en esta exposición. Adel muchas gracias. De no, verdad, gracias, gracias por eh, la oportunidad de estrenar eh, una sección vinculada... Eh, de, con el arte, perdón, y la pasión <laughs> no arde, pero sí no es fácil <laughs> coleccionar y coleccionar. Y bueno, aunque no estés generalmente todas las sesiones, te esperamos en otro momento. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes que ya forman parte también del patrimonio, porque nos ayudan a, a trabajar con la parte visible de este patrimonio. <laughs> gracias cultural. a ti, placer bueno. de verdad. Bueno, ya lo vieron ustedes, no se pueden.